¿Cuál es la concepción mística de la realidad última? Manehesa, la concepción mística de la realidad última es la única experiencia auténtica y real. No es un pensamiento o un concepto, sino una experiencia existencial. Pero el místico no trata con la mente. Todo su esfuerzo es para deshacerse de la prisión de la mente. El místico no es un filósofo. Su mundo está más allá de todas las filosofías. Las filosofías son simplemente subproductos de los procesos mentales. No reflejan la realidad, solo te reflejan a ti. Por eso hay tantas filosofías en el mundo que se contradicen entre sí. La realidad es una. ¿Cómo puede haber tantas filosofías? No hay tantas experiencias místicas. Solo hay una experiencia. Ni el tiempo lo cambia, ni el espacio. Desde milenios, el místico de todos los países, de todas las razas, de todas las épocas ha experimentado la misma realidad. El filósofo piensa en la realidad. El místico simplemente abandona todo pensamiento. En su silencio, absoluto silencio y serenidad, se convierte en un espejo, y la realidad se refleja a sí misma. El místico es el mayor florecimiento de la conciencia humana. Su última visión se puede describir en tres hermosas palabras que se han utilizado durante miles de años y no ha habido ninguna mejora en ellas. Son tres palabras de las fuentes más antiguas. Satyam, Shivam, Sundaram. Satyam significa la verdad, no lo que piensas al respecto, sino lo que es. No tu idea al respecto, sino su realidad. Para conocer esta verdad tienes que estar completamente ausente. Tu misma presencia distorsionará la visión, porque tu presencia significa la presencia de tu mente, tus prejuicios, tus condicionamientos. No sois más que un manojo de todo lo que os han impuesto las religiones, la sociedad, los supuestos líderes de la humanidad. Tu ausencia significa ausencia de todos los prejuicios, de todo conocimiento prestado, ausencia del cristiano, ausencia del hindú, ausencia del mahometano. Solo un cielo puro, un ser puro. Estoy usando la palabra ausencia para negar todo lo que no eres tú. Pero no me malinterpreten. Esta ausencia de ti es tu presencia real. Solo los prejuicios están ausentes, el ego está ausente, tu conocimiento está ausente, pero tu ser se muestra en su absoluta pureza. Desapareces como personalidad y solo queda una presencia pura. Así que es ausencia por un lado de todo lo que es falso en ti, y es presencia por el otro lado de todo lo que es real en ti. En este estado no piensas, simplemente ves. Este ver la existencia es la primera experiencia del místico contenida en la palabra Satyam. Satyam significa la verdad, no cualquier concepto sobre ella, sino la verdad misma. La segunda palabra, Shivam, significa virtud. Todo lo que es bueno, todo lo que es valioso, todo lo que es más preciado en ti, el bien supremo. El hombre que llega a experimentar la verdad comienza a vivir la verdad inmediatamente. No hay otra alternativa. Su vivir la verdad es Shivam. Shivam significa verdad en acción, verdad en tu vida, verdad en tu amor, verdad en tu amistad, verdad en tus ojos y verdad en tu corazón. Shivam es la acción de la verdad. La verdad misma es el centro del ciclón. Pero si experimentas la verdad, el ciclón que te rodea se convierte en Shivam. Se convierte en pura piedad. Un hombre de verdad es la única prueba de que el mundo es divino. Ningún argumento puede probar que el mundo es divino. Me acuerdo de uno de los más grandes místicos, Ramakrishna. Cuando un lógico le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Tienes algún argumento, alguna evidencia para ello? Ramakrishna se rió hilarantemente. Él dijo, yo soy el argumento, y si no puedes ver en mis ojos la prueba y la evidencia, no la encontrarás en ningún otro lado. Soy la única prueba de que la existencia no está muerta, que la existencia no es solo materia, que la existencia no solo está al alcance de la ciencia, que la existencia es mucho más que materia, que eres mucho más que el cuerpo, que eres mucho más que la mente. Pero este mucho más no puede ser probado por ningún lógico, por ningún científico. Solo el místico es la prueba. Tampoco puede probarlo con palabras, sino solo con su forma de vida. La forma de vida del místico es la única posibilidad de entrar en contacto con lo divino que te rodea. Estás viviendo en el océano mismo de lo divino, pero lo místico se convierte en tu primera ventana a través de la cual puedes ver lo no material, lo espiritual, el más allá.
Shivam es el místico en acción. Sus gestos, la música de sus palabras, la poesía de su vida, la luz y la profundidad de sus ojos. Haga lo que haga, ya sea cortando leña o sacando agua del pozo, puedes ver que hay una diferencia sutil. Es total en cada uno de sus actos, y esa totalidad trae la tercera palabra, Sundram. Sundram significa belleza. Así que esta es la trinidad mística. Satyam, la verdad. Shivam, lo bueno, lo divino. Y Sundram, la belleza. ¿Has visto la belleza de las flores? ¿Has visto la belleza de las estrellas? ¿Has visto la belleza de un pájaro en vuelo? ¿Has visto bellezas sobre bellezas de atardeceres y amaneceres? Pero la mayor belleza es ver la totalidad, la intensidad de lo místico. Ese es el mayor florecimiento en la existencia de la conciencia misma. Está disponible solo para aquellos que son lo suficientemente humildes para recibirlo, que no viven una vida cerrada de miedo, de paranoia, sino que viven una vida de amor, con todas las ventanas abiertas y están listos para ir con la vida donde sea. Conduce. Estas almas receptivas son las únicas buscadoras reales en el mundo. Estas almas receptivas son bendecidas con su experiencia de Sundram, la hermosa rosa que se abre en el corazón del místico. Estas tres palabras son tan únicas, tan incomparables, que no hay nada paralelo a ellas. La verdad es la experiencia, Shivam es la acción que surge de la experiencia y la belleza es el florecimiento de la conciencia del hombre que ha experimentado la verdad. Estos tres son la realidad última para aquellos que están en el camino místico. Esta es una escuela de misterio. Todo mi esfuerzo no es para darte conocimiento, sino para quitarte todo conocimiento, para hacerte tan inocente, como un niño recién nacido que está completamente consciente, sensible, alerta, pero no sabe nada. Su no saber hace que cada niño experimente algo que está disponible solo para los más grandes sabios del mundo. Para comprender la psicología y el desarrollo de la conciencia religiosa, me gustaría que comenzara con el niño. Es la experiencia del niño la que persigue a las personas inteligentes durante toda su vida. Lo quieren de nuevo, la misma inocencia, la misma maravilla, la misma belleza. Ahora es un eco lejano, parece como si lo hubieras visto en un sueño. Pero toda la religión nace de la inquietante experiencia infantil de asombro, de verdad, de belleza, de la vida en su hermosa danza por todas partes. En los cantos de los pájaros, en los colores del arco iris, en la fragancia de las flores, el niño va recordando en lo más profundo de su ser que ha perdido un paraíso. No es casualidad que todas las religiones del mundo tengan la idea en parábolas de que una vez el hombre vivió en el paraíso y de alguna manera, por alguna razón ha sido expulsado de ese paraíso. Son historias diferentes, parábolas diferentes, pero que significan una verdad simple. Estas historias son solo una forma poética de decir que todo hombre nace en el paraíso y luego lo pierde. Los retrasados, los ignorantes lo olvidan por completo. Pero los inteligentes, los sensibles, los creativos siguen siendo perseguidos por el paraíso que alguna vez conocieron y ahora solo les queda un recuerdo vago, increíble. Empiezan a buscarlo de nuevo. La búsqueda del paraíso es la búsqueda de tu infancia nuevamente. Por supuesto, su cuerpo ya no será el de un niño, pero su conciencia puede ser tan pura como la conciencia del niño. Esto es todo, secreto del camino místico. Volver a hacerte niño, inocente, no contaminado por ningún conocimiento, sin saber nada, todavía consciente de todo lo que te rodea, con un profundo asombro y un sentido de misterio que no puede ser desmitificado. Esto es algo de fundamental importancia de entender. El científico está tratando de desmitificar la existencia. Todo su esfuerzo es dar a conocer todo. La misma palabra ciencia significa conocimiento. El trabajo del místico es exactamente lo contrario del trabajo de un científico. El místico no quiere desmitificar la existencia. Por el contrario, quiere convertirse en parte de este enorme misterio mismo. No quiere convertirse en un conocedor, quiere desaparecer en el misterio de la existencia. Me acuerdo de una hermosa historia. Por supuesto que no puede ser verdad, pero es tan importante que si puede ser verdad o no, no me importa. Un emperador chino llamó a todos los pintores de su imperio, que fue uno de los imperios más grandes del mundo. Él mismo estaba profundamente enamorado de la pintura y les preguntó a los pintores, «Quiero declarar a uno de ustedes el maestro pintor de mi imperio. Vas a ser mi invitado y tienes que pintar».
Vendré a ver tus pinturas y cualquiera que sea la mejor pintura, el pintor se convertirá en parte de mi corte real y en el maestro pintor de todo el imperio, con muchas recompensas. Miles de pintores participaron en este concurso. Un viejo pintor le dijo al rey, me tomará por lo menos 3 años completar la pintura y tengo pocas condiciones. Mientras estoy haciendo la pintura, nadie debe entrar a mi casa. No quiero que nadie vea la pintura incompleta. Cuando la pintura esté completa, te invitaré. El rey dijo, 3 años? Esto es demasiado. El pintor dijo, entonces puedo salir de la competencia. 3 años no es nada. No sabes lo que voy a pintar. A regañadientes, el emperador accedió. Todos los demás pintores terminaron su trabajo, alguien en 1 semana, alguien en 2 semanas, a lo sumo 4 semanas. Pero el rey no estaba satisfecho. Estaba esperando al anciano porque sin ver su pintura no puede pronunciar su juicio. Después de 3 años, el anciano vino y le preguntó al emperador, ahora que la pintura está completa, de nada. Estaba pintando en el propio palacio del rey. Le habían dado un hermoso palacio que estaba vigilado las 24 horas del día para que nadie entrara durante 3 años. Deja que el pintor haga su trabajo sin obstáculos, sin interferencias. El emperador estuvo esperando durante 3 años. Es mucho tiempo y él era viejo y tenía miedo de que tal vez la muerte pudiera llegar antes. Pero afortunadamente todavía estaba vivo. Con gran asombro en su corazón, entró en el palacio donde el pintor había hecho su trabajo. Había pintado en toda una pared del palacio, un hermoso bosque con un pequeño río que fluía y un pequeño sendero que se adentraba en el bosque profundo y desaparecía en las montañas que había pintado. El rey no podía creer lo que veía. Fue casi milagroso, mágico. Estaba asombrado. Después de un largo silencio le hizo una sola pregunta al pintor. Estoy muy interesado en este pequeño sendero, que va por el bosque, se ve a veces por las montañas y luego desaparece. ¿A dónde va? El pintor dijo, no hay otra manera de saber a menos que camines sobre él. El rey olvidó por completo que solo era una pintura. Estaba tan abrumado por la belleza que tomó la mano del pintor en su mano y ambos caminaron por el sendero y desaparecieron en las montañas. Todavía no han regresado. Este es el camino del místico. Desaparece en la existencia para no volver. El científico permanece siempre como un extraño, especulando, diseccionando, analizando, pero no es parte de lo que está haciendo. Es simplemente un observador objetivo neutral. El místico no es un observador. El místico se une al baile. Baila con los árboles, baila bajo la lluvia, baila con los pavos reales. Canta canciones con los pájaros. Lentamente se fusiona y se funde en la existencia. No lo desmitifica, lo hace más misterioso. Lo glorifica, le da su esplendor, su majestad. Lo convierte en la experiencia orgásmica más profunda. El místico es un amante, no un conocedor. Su camino es de amor, no de conocimiento. El amor es su Dios, no la lógica. A través de su amor, se ha dado cuenta de 3 cosas. Satyam, Shivam, Sundram. La verdad, la divinidad de la existencia y la tremenda belleza. La poesía increíble, la canción del silencio, la música sin canciones. Solo el místico sabe sin ningún conocimiento. El científico tiene conocimiento pero no sabe nada. Un hombre del calibre de Albert Einstein les dijo a sus amigos antes de morir, si hay otra vida, no me gustaría volver a ser científico o físico. Esto ha sido un puro desperdicio. He sabido tanto, pero no sé nada acerca de mí mismo. ¿De qué sirve todo este conocimiento? Mi mundo interior permanece oscuro y he estado observando las estrellas lejanas y las galaxias y las nebulosas y no me he mirado a mí mismo. Solo un hombre de tremenda inteligencia puede ver el punto. Albert Einstein no se estaba muriendo de contento, de alegría, sino de una profunda frustración y desilusión. El mundo puede pensar que fue uno de los hombres más grandes y exitosos, tal vez el científico más grande que haya pisado la Tierra. Pero pregúntale. ¿Se ha perdido todo lo que es hermoso, se ha perdido todo lo que es divino, se ha perdido todo lo que hace que la vida sea un regocijo?
La preocupación del místico es crear una canción en tu corazón y una danza a tus pies y una alegría que nunca se desvanece en tu propio ser. Manehesa, recuerda estas tres palabras. Son las palabras más hermosas jamás pronunciadas por nadie, y revelan la esencia misma de la realidad última. Satyam, Shivam, Sundram. Pregunta 2. Amado maestro, estaba leyendo un artículo sobre las mujeres que están hartas y las responsabilidades de los hombres. ¿Es verdad? Milarepa, es verdad. Pero solo media verdad. El hombre también está harto, y las responsabilidades de las mujeres. De hecho, todos estamos en el mismo barco, hombre o mujer, todos están hartos, porque nuestra forma de vida es totalmente incorrecta. Ni los hombres son responsables del aburrimiento de las mujeres, ni las mujeres son responsables de la frustración de los hombres. Tendrás que profundizar en la psicología de la frustración. Lo primero que debe recordar es que está frustrado, está harto, está aburrido solo si esperaba lo contrario. Si no esperabas nada. No estoy harto, y no veo ninguna posibilidad. Hasta el último suspiro me quedaré con los mismos ojos asombrados con los que nací. Yo también vivo en el mismo mundo en el que tú vives. No estoy aburrido, porque nunca esperé nada. Por lo tanto, la frustración es imposible. Las mujeres están hartas porque han estado esperando demasiado del hombre, y el pobre hombre no puede cumplir con todo eso. Las mujeres son más imaginativas. Hacen un héroe de cualquier Tom, Dick, Harry. Con sus ojos románticos, los idiotas parecen Gautama los Budas. Y lentamente, lentamente a medida que se acercan a sus grandes héroes, no encuentran a los gigantes, encuentran a los pobres seres humanos ordinarios. Entonces surge una gran frustración. La magnifican y la exageran, pero no puedes vivir en exageraciones y no puedes seguir viviendo mirando a través de una lupa. Tarde o temprano tienes que aceptar la realidad. La realidad es solo el marido dominado por las hembras, y nada interesante. Y el hombre, no es tan imaginativo, pero su instinto biológico lo vuelve casi intoxicado, y cuando está intoxicado por su instinto biológico, entonces cualquier mujer fea parece una Cleopatra. Sus ojos están cubiertos de locura biológica. Las personas que llamaron ciego al amor no se equivocaron. El hombre comienza a ver con los ojos cerrados. Tiene miedo de abrir los ojos porque la realidad puede no ser tan grande. Pero, ¿cuánto tiempo puedes seguir viviendo con los ojos cerrados? Tarde o temprano tienes que ver a la mujer de la que te has enamorado. El enamoramiento biológico desaparece muy pronto. Es químico, hormonal. Una vez que estás sexualmente satisfecho con la mujer, toda ceguera, toda locura desaparece. Vuelves a ser racional, cuerdo, y solo ves a una mujer ordinaria. Naturalmente, para evitarla te pones a leer el periódico. Los hombres están sentados frente a sus televisores. En América han hecho una encuesta. El estadounidense medio mira la tele 7 horas y media al día. Y naturalmente la mujer se siente harta. He llegado a saber que las personas incluso están haciendo el amor entre sí y viendo la televisión al mismo tiempo. Incluso los más grandes sexólogos, Vatsyayana, Pundit Koka, Sigmund Freud, Avelok Ellis, no han soñado con un día en que la gente haga el amor mientras ve la televisión. Están tan aburridos de todo. La televisión es un refugio. Pero la psicología es simple. Empiezas a esperar cosas de los demás y empiezas a creer en tus expectativas. Pronto sus expectativas se hacen añicos frente a la realidad. Esa es la razón por la que los hombres están hartos, las mujeres están hartas, todo el mundo está harto. El mundo está lleno de gente aburrida. El aburrimiento es quizás el fenómeno más significativo que ha ocurrido en el siglo XX. El hombre nunca estuvo tan aburrido antes. En la antigüedad, cuando el hombre era cazador y no había matrimonio ni posibilidad de monotonía, no se aburría, no había tiempo para aburrirse. La mujer no estaba aburrida, había posibilidades de elegir nuevos hombres. El matrimonio resolvió todo en nombre de la seguridad y la protección, pero eliminó la exploración. Uno de los poetas urdu tiene una hermosa canción en la que dice, si tú, se dirige a Dios, si estabas a favor del matrimonio, entonces ¿por qué me diste ojos? Entonces, ¿por qué me diste inteligencia? Los idiotas no se aburren. Y te sorprenderás, los ciegos no se aburren.
Cuanto más inteligente seas, antes te aburrirás, ese es el criterio. Las personas más inteligentes, sensibles, creativas son las más aburridas, porque una experiencia es suficiente. Repetirlo es solo para los idiotas. A medida que el mundo se ha vuelto cada vez más asentado financieramente, socialmente, matrimonio, hijos, educación, jubilación, pensión, seguro. A las personas incluso se les paga en los países avanzados por su desempleo. Se ha llevado toda la alegría de la exploración. Todo se ha vuelto tan asentado y controlado que parece haber una sola posibilidad por explorar, particularmente en Occidente, y esa es el suicidio. Solo eso ha permanecido desconocido. Han experimentado el sexo y han descubierto que es simplemente una tontería. Han experimentado las drogas y han descubierto que solo se está engañando a uno mismo. Ahora parece que no hay aventura, ni desafío, cada vez más personas se suicidan. Es algo a tener en cuenta que la tasa de suicidios no está aumentando en los países pobres. La gente pobre parece estar menos aburrida, menos harta, porque tienen que pensar en comida, ropa y techo. No tienen tiempo para el aburrimiento. No pueden permitírselo. Cuanto más rica es la sociedad, donde todo está disponible, ¿cuánto tiempo se puede seguir viviendo en un estilo de vida asentado, monótono, seguro, asegurado, garantizado? Personas de gran inteligencia empiezan a suicidarse. Oriente también ha conocido tiempos de riqueza, pero afortunadamente Oriente ha encontrado un mejor sustituto para el suicidio, y ese es Sannyas. Cuando la gente se hartó, como Gautama Buda, porque tenía todos los lujos posibles, ¿y cuánto tiempo puedes seguir repitiendo los mismos lujos todos los días? A la edad de 29 años había terminado con el mundo. Lo había experimentado todo. No había más posibilidades en el mundo. Una noche oscura escapó de su reino, su seguridad, su seguridad. Dejó todo eso y se convirtió en un mendigo en busca de algo que fuera eternamente fresco, que nunca envejeciera, que nunca se convirtiera en aburrimiento. La búsqueda de lo eternamente fresco es la búsqueda de Sannyas. Hay una fuente dentro de ti que es eternamente fresca. Nunca envejece, nunca puedes cansarte de él. Y cuando digo esto, lo digo desde la misma fuente. Mis palabras vienen de la misma fuente. Si puedes saborearlos, si puedes sentirlos, puedes vislumbrar una tierra lejana donde todo va renovándose a cada momento, donde el polvo no se acumula en ningún espejo. Ese mundo está dentro de ti. Pero estás interesado en una mujer, y la mujer está interesada en ti. La mujer no puede encontrar tu eterna fuente de alegría, ni tú puedes encontrar tu eterna fuente de alegría, porque estás centrado en la mujer. Todos estamos enfocados en los demás, y lo que puede brindarte una alegría continua está dentro de ti, pero nunca miras hacia adentro. La gente está lista para ir al Everest, la gente está lista para ir a la luna, a Marte en busca, pero no sabes que aunque llegues al Everest parecerás simplemente estúpido. ¿Qué harás ahí? ¿Cuánto tiempo permaneció Edmund Hillary en la cima del Everest? No más de 2 minutos. Arriesgó su vida, y cientos de otros habían muerto antes que él, tratando de alcanzar el mismo pico. Y por lo que puedo ver, Edmund Hillary parado en el pico más alto del Himalaya en el mundo debe haber parecido muy avergonzado. Era bueno que no hubiera nadie para verlo. Después de 2 minutos estaba aburrido. Vuelve a casa. ¿Qué vas a hacer en la luna? Es una situación extraña. Cuando el primer astronauta ruso, Yuri Gagarin, quien llegó más cerca de la luna en la historia del hombre, regresó, los periodistas le preguntaron, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando llegaste a la luna? Él dijo, el primer pensamiento. Miré a la Tierra. Se veía tan hermoso desde allí. Es 8 veces más grande que la luna, y desde la luna brilla exactamente como brilla la luna, pero 8 veces más. La luna se vuelve tan común como la Tierra. Es solo desde lejos que captas los rayos reflejados del sol. La luna no tiene luz propia. Cuando llegas a la luna, es el lugar más desierto, el más feo posible, porque no hay agua, ni verdor, ni rosas. Allí no pasa nada en absoluto, es solo un desierto, completamente muerto. Pero desde la luna, dijo Yuri Gagarin, mi primer pensamiento fue, mi hermosa Tierra. Es extraño, cuando vives en la Tierra, no te preocupas por la Tierra.
Yuri Gagarin había vivido toda su vida en la Tierra y nunca había pensado: mi hermosa Tierra. Y lo segundo que dijo fue: cuando me dije a mí mismo mi hermosa Tierra, recordé que soy comunista y pertenezco a la Unión Soviética. Pero desde la Luna, la Tierra ya no se divide en la Unión Soviética, Alemania, Japón, América e India. Todas estas líneas estúpidas que hemos creado en el mapa no existen en la Tierra. Por primera vez, desde la Luna, sintió una humanidad, una Tierra, y tan hermosa. Yuri Gagarin estuvo en la India. Lo conocí en Nueva Delhi y le pregunté: desde que regresaste a la Tierra, ¿alguna vez has vuelto a pensar, qué hermosa es mi Tierra? Me miró sorprendido. Él dijo: nadie ha hecho esa pregunta y nunca he vuelto a pensar eso sobre la Tierra. El hombre mira siempre a las cosas lejanas. Parece ignorar por completo lo que es obvio, lo que está cerca. Eres lo más cercano a ti, por eso lo sigues extrañando. Y no hay forma de alejarte de ti mismo. Donde quiera que te llevemos, estarás, no puedes ser separado de ti. Por lo tanto, no puedes decir, mi hermoso ser. Tendrás que aprender el arte de entrar en ti mismo. Tendrás que ser más subjetivo que objetivo. La subjetividad es la esencia del misticismo. Tendrás que empezar a mirar hacia adentro. Eso es lo que llamamos meditación. No es más que mirar hacia adentro, llegando al punto de tu misma fuente de vida. Y una vez que has tocado tu misma fuente de vida, no hay aburrimiento, tu vida es una celebración constante. De lo contrario, milarepa, seas hombre o mujer, aburrirte va a ser tu destino. Becky Goldberg se estaba volviendo extremadamente molesta y solitaria, porque todo lo que su esposo, Inie, hacía todo el día y toda la noche era mirar televisión. Así que fue a la tienda de mascotas para encontrar un compañero. Si está buscando una mascota inusual, dijo el dueño de la tienda, esta jaula contiene un pájaro goonni gigante, cuyo pico y garras son capaces de destruir cualquier cosa. ¡Qué horrible!, dijo Becky. En absoluto, respondió el hombre. El pájaro goonni se comporta notablemente bien, es completamente obediente. Solo destruirá algo si se le da una orden, como goonni bird, la silla o goonni bird, la mesa. Luego entrará en acción. ¿Podría destruir un televisor?, preguntó Becky. Por supuesto, dijo el hombre. Lo convertirá en un montón de chatarra en cuestión de segundos. Así que Becky compró el pájaro goonni y se lo llevó a casa. Efectivamente, Inie estaba frente al televisor, así que abrió la jaula del pájaro. Inie miró hacia arriba y dijo, ¿qué tipo de mascota compraste, querida? Compré un pájaro goonni, dijo Becky, preparándose para dar la orden. Inie volvió a mirar la televisión y dijo, pájaro goonni, mi trasero. ¿Está bien, Maneesa? Sí, amado maestro.